Sean todos bienvenidos al mundo de caricatura. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les hablo Ian Sori, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo un mazo de Toons, un mazo de caricatura. Perdón por la introducción con la voz de Pegasus. La verdad, a muchos les gusta que haga la voz de Pegasus. Duerurinsu. Pero pues, qué mejor que en un deck de caricaturas, ¿no? En un deck Toon. Y hoy día vamos a jugar este mazo en la Copa KC, así que no espero ganar, la verdad. Este es un mazo fun, un mazo simplemente para divertirse, para pasar un buen rato. Incluso llevo cartas que casi ya nunca se juegan, como el Cráneo Invocado Toon o como la Sirena Toon. En realidad me gustan mucho estas cartas y es por eso que las puse, a pesar de que no sean tan recomendables. También antes llevaba esta versión, la llevaba con esta carta de aquí, con Intercambio de Almas, que es una buena carta que puedes llevar en este mazo, porque tú la activas y puedes tributar un monstruo del rival para invocar a tu mago oscura, para invocar a tu Cráneo Invocado Toon, etc. Pero como te quita la Battle Phase, pues como que pasa a ser un poco más débil. Y aparte, como es UR de caja grande, pues es carita, ¿no? Es de Valkyra's Rage y es súper cara y súper vieja, ¿no? Así que pues decidí poner al As Psíquico y también al Renuncuribo, que cuando son tributados, el Renuncuribo te permite robar una carta y el As Psíquico te permite seleccionar una carta en el campo y destruirla, cosa que te va a ayudar a destruir las cartas mágicas y trampas o algún monstruo fuerte que tenga el rival. Tenemos la chica más oscura Toon, que ahora pues se pueden llegar a tener tres copias. Yo tengo dos refractivas y una normal. Es muy buena porque esta carta puede atacar directamente el turno que es invocada, así que es muy buena. Cosa que el Cráneo no puede atacar el turno que es invocado. Nuestra elfa Géminis tampoco. Y nuestra sirenita pues tampoco, ¿no? Así que la más oscura Toon es la única que puede atacar el turno que es invocada. Aparte, puede atacar directamente, tiene 2000 de ataque y si llegas a usar el combo de invocarla, usar repetición Toon y atacar dos veces directamente, ganas el duelo, ya que tiene 2000, ¿no? Y 2000 más 2000, 4000, es un combo bastante bueno y básico. Luego tenemos a una elfa Gemini Toon, que de momento solo hay una en el juego, deberían poner más. Pero bueno, es una carta súper buena, no puede atacar el turno que es invocada, pero si ataca al adversario y le hace daño de batalla, podemos descartar una carta al azar de la mano del adversario, siendo que podemos llegar a quitarles cartas de la mano y tal. Es muy buena para eso. Aparte, me gusta mucho su diseño. Las dos Gemini Elf están como bien operadas. Las dos se nota. Mire esos pechos irreales y esa cintura irreal. O sea, es hermosa. Y luego tenemos a la sirenita, que también es muy bonita, con su es una almeja, ¿no? Con su almeja y está bastante guapa porque esta carta también puede atacar directo. Y lo mejor es que podemos invocar la especial si tenemos el mundo Toon. Así que el chiste también sería invocar la especial y podemos tributarla para invocar a la mano oscura o para invocar a nuestro Cráneo. Así que está bien. Llevamos la habilidad de mundo Toon para empezar con el reino. Bueno, para empezar con el mundo Toon, porque pues esta carta es súper clave, ya que esta va a permitir que podamos invocar Toons, así que por eso voy a llevar esa habilidad. También llevamos el Reino Toon, que es una versión mejorada del Mundo Toon. Esta carta se activa desterrando 3 cartas de la parte superior de nuestro deck, es el único malo. Pero el adversario no va a poder seleccionar con efectos a los monstruos Toon, y si los destruye por batalla o por efecto, nosotros podemos desterrar una carta boca abajo desde la parte superior de nuestro deck y evitar su destrucción, ¿no? Es bastante bueno para que no nos destruyan a la mano oscura, para que no nos destruyan a nuestros Toon, y hacer turnos para ir haciendo turnos y ganar directo, ganar por ataques directos, ¿no? Que al final sería el chiste de este mazo. Luego tenemos una tabla de contenidos Toon. Lastimosamente en el juego solo hay una, debería meterle más, eso aceleraría mucho el mazo, porque es tu buscador. Esta carta te permite buscar cualquier carta Toon. Entre las más buscadas tenemos el Reino, que es la primera carta que debes buscar. Luego tenemos a la chica más oscura, que también la debemos buscar. Y también la repetición Toon, que también la debemos buscar.
Sin nada más que decir, vamos con los duelos en vivo. Ok, vamos a darle. Probando Toons en la Copa KC. Ojo. Ojo. Que sabemos que voy a perder, pero nunca sabemos de qué manera. Pero bueno, con ganar un duelo me basta. Que el video quede un duelo ganado y los demás derrotas, no me importa, pero con ganar un duelo con Toons, yo me siento feliz. Y más usando la habilidad del mundo Toon. Que en el mundo de caricaturas, ¿qué pasa, pequeña Kisa? ¿Te ves intimidada por este mundo de caricaturas? A la gente le encanta mi voz de Pegasus. Más que te giro, ¿por qué? Estoy en N de máximo, lo sé. Pero ¿por qué jugar meta si ya somos N de máximo, hombre? Pero bueno, ya no importa. Reino Toon. Removo 3. Renun Kuribo, también una carta muy buena para Pegasus. Y As Psíquico, ok. Y una maga oscura, ok. Llevo 2 de cada uno. Porque los dos son muy buenos. Más es el As Psíquico, pero el Renun Kuribo también te ayuda mucho a acelerar. Y tiene efecto de cementerio, es bueno. Pero bueno. Sirena en defensa. Luego bajamos a Chica Maga Oscura Toon. Y ahora Gemini Elf en ataque. No puedo atacar en el turno que es invocada, pero telita. No puedo pegarle con la Chica Maga Oscura Toon. Ruina generalizada, efecto del reino para evitar destrucción. Y golpeamos, ahí está. Con el efecto del reino removimos al cráneo, ok. Lo bueno es del reino es esto, de que en vez de que sean destruidas, removemos Toons. O bueno, cartas desde la carta que está en el tope. Y evitamos la destrucción. Y eso es bueno, porque no solo es cuando son destruidas por efecto, sino también tengo entendido que por batalla. Así que el Anki tiene que pegar directo, de ley. Somos... La maga oscura ahorita es como un Anki, ¿no? Pega directo y ya está. Pero bueno. Porque si pega al monstruo no lo va a destruir. Y tampoco va a hacer nada. Tiene que pegar directo. Pero bueno, hablando de sus diseños, me encanta mucho, de verdad. La maga oscura Toon es bastante hermosa. Me gustaría ponerla como logo del canal, o sea, así como... Ahí de perfil tenemos un Jaden. Pero deberíamos tener una chica más oscura Toon. Pero bueno, repetición Toon para que te quede dos veces. Y una. Y GG. Ya no podíamos atacar otra. Pero bueno, le ganamos un Masked Hero, güey. A un Masked Hero. A un deck tier. Bueno, tier 2 actualmente. Pero de igual sigue siendo un mazo muy fuerte. Y le hemos ganado con la chica más oscura Toon. O sea, nuestra waifu. Y también con las Gemini Elf. Que puff, están más operadas de las Gemini Elf. Pero están hermosas. Vamos a jugar otra partida. A ver si podemos llevarnos otra win. Claro que sí. Contra otro meta. Ojalá. A ver, vamos con el siguiente duelo. Joy Wheeler. Ok, puede ser Quakimeiru. Así que, pues... Ya perdí, tal vez. Oh, mira, no hizo nada. Es Quakimeiru de fijo, de ley. Es un Quakimeiru fijo. Pero bueno, yo voy a... mira. No puedo hacer nada, ¿sabes? Así que, vas. Ah, es un Quakimeiru, qué asco de gente. Está en N de máximo y aún así usa Quakimeiru. O Ancient Gear, también. Esto es de Ancient Gear. Polimerización. Ok. Ok. ¿Qué más? O los tres son Ancient Gears, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? O Ryuyama. Sí, los tres son Ancient Gears, brato. Super Power. Toma, bebé. Defensa. No, pero qué loco, bro. Sacó la mano perfecta. No es Quakimeiru, pero es igual de jodido. Ay, por favor, dame algo. Un As Psíquico. O algo. Llevo dos, pero ojalá me toque uno. O al menos un monstruo. Algo.
¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Le tocó una buena mano al desgraciado. Y había una mano mala. Va, Gemini Elf. Al menos, bro. Toma. Reino Toon. Gemini Elf. Chica más oscura Toon. Para pegarle directo, porque si no... Si no, ¿cuándo lo mato? El desgraciado. Toma, directo. Me quité al menos el briqueo que tenía. El pequeño briqueo que tenía. Lo malo es que su deck es demasiado fuerte en ataque. O sea, es demasiado. Es demasiado para un solo hombre. Pero me puedo comer el golpe del mecanismo. Ah, me lo puedo comer. Ya que mi mano oscura no se va a destruir. Me lo puedo comer. Pero no quiero. Pero no quiero. Podría hacerlo. Pero no quiero. No, no quiero. En ataque. Porque si lo pongo en defensa, penetra este men. Así que estás loco. Ok. Reino. Vamos a apagar el murito, creo. Yo creo que sí. Sí. Lo va a apagar. Dígame, loco. Pero es importantísimo. Tributamos a la canadia, bajamos al cráneo. Lo malo es que la mano oscura no puede matarlo, pero... Golpe directo. ¡Y GG! ¿Y el convalor? Ah, ¿verdad? El convalor lo habían nerfeado. Como no tenían los 4000, el convalor no activó. ¡Oh, hombre! ¡Hombre! Yo pensé que... Yo pensé que con el convalor se iba a quedar a uno. Y el siguiente turno recién le iba a ganar. Pues si no, no hubiera pagado el muro. Pero bueno, bueno, bueno. Bastante buen duelo. Hombre, le tocó una mano... Mira, en primera mano las dos cajas, el material, la poli y el campo. O sea, le tocó todo, bajó al golem y aparte se recuperó con la planta, se recuperó la caja y por el efecto de la caja trajo el marco. Pues, más rotísimo, pero pudimos ganar. Bueno, bueno, bueno. Vamos con otro duelo, vamos a ver si tenemos otro duelo para que sean tres. Vamos a darle. Mundo Toon. Estrategia de Arobru. Ok, vamos. Tabla de contenidos Toon. Puede ser interesante para buscarnos el campo. Siempre búsquense el campo con la tabla. Siempre. Pero no lo voy a activar ahorita porque esta Mai me puede joder la vida. La vida entera me la puede joder. No sé lo que sea la Mai, pero puede ser una arpía y me huele el campo. Mejor lo voy a activar cuando lo necesite. Ay, el Reino Toon es una carta tan buena, tan emblemática de Pegasus en el anime de GX. Creo que lo usó en GX, si mal no recuerdo. Pero bueno. A ver, pequeña Mai, vamos a ver si eres capaz de enfrentarte a mi mundo de caricaturas. Ok, no es arpía. Ay, me encanta hacer la voz de Pegasus. Me sale tan bien. Mucho les encanta. Snape Hunter. Es un problema el Snape Hunter. Y teniendo en cuenta que es Dark World. Sí, es un problema el Snape Hunter. Así que a defensa. Y deja de joder la vida a un muchacho. Así que bueno. A ver, dame un Toon. Bueno. No eres un Toon, pero tiene más ataque que el Snape Hunter, creo. Así que... A Psíquico con 1000 puntos de ataque para destruir a su Snipe Hunter. A ver, Mai, vamos a ver si soportas este ataque de mi A Psíquico. Uf, toma. Bueno, me quitó un Snipe Hunter, eso es bueno. Pero un Dark War, ¿sabes? Un Dark War. Seguramente también juega con los fabulosos. Curioso, curioso mazo. Remueve, descarte y roba, ¿no? Bro. Ok, le hace robar una carta extra. Una carta más. Uf. Es que es su deck es mejor que el mío. El mío es una ensalada muy mal hecha. Que muere fácil.
Si me saco un ciclón, me mata el mundo Tuni y Yagi, quedó mi mazo, pobrecito. Pero bueno, seguiré luchando. Mai. Kei Reino Tun. Mira mi reino de caricaturas. Ay, removí más caricaturas, vale madre. Removí a la maga oscura, a mi sirenita y a mi elfo. Bueno, a mi elfa Gemini, ¿no? Uf. Oh, me pregunto por qué en este deck tengo puras mujeres. La sirena, la maga oscura y la elfa. A ver, vamos a invocar a nuestra diosa. Ven aquí, diosa, maga oscura Tun. Que es preciosísima, la verdad. Efecto de la psíquico, removemos del juego, o bueno, destruimos del juego una carta mágico trampa ahí que tenga el rival. Fuegos del día de juicio, ok, es una carta molesta, pero nuestra maga oscura pega directo. Así que nos da igual. Esa carta nos da exactamente igual, aunque me hubiera gustado destruir otra. Agujero trampa exclusa, eso no se hace, brother. Pero bueno, Canadia. Esta es la carta que más te molesta, porque si no hubiéramos ganado, o sea... La maga oscura pega dos veces directo, gracias a la repetición que le pude haber equipado. Bueno, se la pude haber activado. Y aparte, pues, también de que pega directo y todo eso, no podía ser destruida. Este efecto le evita que sea destruida por batalla o por efectos. Pero bueno, vamos a destruir un token. Pero bueno, qué bueno que no gané tan rápido, porque las otras dos partidas fueron súper rápidas también. O sea, este mazo es muy rápido para perder o para ganar con un OTK, ya que la maga oscura pega doble y pegan directo, o sea, no te pases. De que pegan directo, duele. Lava Golem, en serio, brother. Qué asco de sujeto, ¿no? Ugh, qué asco. Lo único bueno de esto es que tengo un monstruo para pegar, pero necesito... Ugh, qué asco. Uf. Ugh. Hay un montón de cartas que ya no merecen estar baneadas. Liberen a la Dakini. Ya no hace nada en este formato. Tantas canadias, controladores. A ver. Y baneen esto. Esto sí, ¿esto para qué? Pero bueno, algún día lo traeré de nuevo a Lava Golem. Hay un mazo ahí súper sidoso. Y luego seré bien, bien rico. A ver, dame algo para tributar ese Lava Golem y quitármelo encima. No, no me quiere dar nada. ¡Ah, estoy perdiendo vida, lo tonto! A ver, golpe. ¡Etaqua! No hay otra forma de decirlo. Estoy perdiendo vida, lo tonto. O sea, él no me está atacando ni nada. Me estoy matando solo con el Lava Golem. Y él solo está durando así, defendiéndose. Bien, bien, bien. Eso me permite añadirme... Bien, una chica más oscura. Gracias, Dios. Porque si no, iba a morir. Iba a morir. Tan feo que es que te jueguen esto. El Lava Golem. Es horrible. No lo jueguen, muchachos. Es malo. Ah... ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué deck de Dark World lleva Lava Golem? Ninguno. Es muy raro. Ah, ¿es un deck de monarcas? Monarca Angmarl. Cuando esta carta es invocada por sacrificio, destierra una carta mágica en tu cementerio y añade una copia de esa carta a tu deck. Ok. Relámpago del mundo oscuro. No, voy a encadenar para que no descarte. Se quitó una carta a lo tonto. No voy a pagar el muro, claramente, mira mi vida. Y creo que ya gano. Creo que gano. Voy a tributar a Lava Golem, perdón. No, que perdón. Toma, tributado. Y repetición Tun, para que pegue dos veces. Toma. Batalla. Pega. Y pega. Chao. ¡Hombre! Gracias, maguita. Gracias, maguita. Oye, si no me hubiera salido la maguita, hubiera perdido de la forma más estúpida posible. O sea, con un Lava Golem. Dale like a este video.
Si crees que la Vagolen debió irse baneado, dale like. Es una carta muy estúpida, muy mala. Y la verdad, chica mago oscura, eres hermosa. Eres hermosa. Gracias. Gracias por salir en el momento más necesitado. Te voy a poner como logo del canal algún día. Pero bueno, vamos con otro duelo. Y ya lo acabamos, ¿vale? Cuatro duelos creo que está más que decente. Vale, vamos contra Yugi Muto. Contra el pequeño Yugi. Vamos a ver qué haces, pequeño Yugi. Curiosamente, sí es el pequeño Yugi. Ok, Mundo Toon, perfecto. Nos tocó una mano decente. Tenemos aquí al elfo Gemini. Bueno, nuestra elfa, la señorita Geminis. Oh, guay. Guay, tenemos aquí un combo bastante guapo. Para tributar esto, destruir su carta boca abajo. Creo que puede estar bien. Puede ser Kwakimeiru. Porque los Kwakimeiru siempre empiezan con Kuribo. Efecto de la psíquico. Y ahí pueden ver un pequeño combo del mazo, ¿no? Y pum. Era un Sangan, ok. Puede ser Kwakimeiru de igual. Está, se añade una esfera Kuribo. Que me va a molestar mucho la esfera, pero bueno. Y pegamos directamente con la chica más oscura. Ese sería el combo, uno de los combos, ¿no? A psíquico, ahí lo colocas, lo tributas. Pones a la más oscura. Y con el efecto de la psíquico, pues destruyes una carta del rival, ¿no? Ese sería uno de los combos. Bastante guapo, la verdad. Y si tuviera la repetición, tú hubiera atacado doble y hubiera ganado. Vale, vale, no hace nada el sujeto. Y se rinde. Y me tocó una sirenita, tú, hombre. Qué mala suerte. Pero bueno, ya fueron cuatro partidas. Ya creo que ya no puedo jugar más, así que espero que les haya gustado mucho el video. Tampoco lo quiero hacer muy largo, así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero! ¡Chao! Y si te ha gustado mucho el video que acabas de ver, recuerda dejarle tu like, comentar y por supuesto suscribirte a este bonito canal. Además, si quieres estar informado y al tanto de todo lo que se suba en este bonito canal, recuerda darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo video o estemos en un nuevo directo. Y también, si eres un gran fanboy de mi persona, puedes seguirme en Twitter o en Facebook. En Twitter estaré también subiendo todos los videos que publique en este canal y en Facebook estaré llenándole sus muros de memes. Así que bueno, espero que les guste mucho y sin nada más que decir, ahora sí me despido. Muchas gracias por el apoyo, los quiero, chao.